De San Gregorio y la celebración del mercado de productos que será este año el 15 de noviembre, supongo que habréis oído ya, por cercanía al día de San Gregorio, era el fin de semana que mejor nos venía. Una quincena que, como bien dice el eslogan, para vivir a Zadra de forma intensa, porque a Zadra siempre es apetecible y en este mes pues vamos a intentar que mucho más. Tendremos en esta semana un ciclo de conferencias que empieza con la de hoy, que ha de ser la mejor, como lo digo yo. El miércoles hay una en la bodega San Gregorio sobre viticultura moderna. El jueves será en la finca Manzanos, amantes de Manzanos, sobre las rutas del vino. Y el viernes aquí una charla sobre setas y hongos, que suele ser habitual en San Gregorio. Luego va a haber paseos por el vino con visitas más a lo que es la bodega, esas van a estar muy bien, talleres infantiles. Este año vamos a hacer un musicata, que creo que va a ser en el viernes, que se tratará de que nos presentarán cuatro vinos, nos enseñarán a catarlos y habrá música ambiente tranquila, no es cubata y discoteca. Un vino y música tranquila. La exposición de setas y hongos que hacemos todos los años, la concentración de coches clásicos, conciertos, degustaciones, y este año vamos a tener ostras, que ya hacía algunos años que no teníamos, a mí me gustan, pero tiene también su público. Bueno, pues una quincena intensa a la que os invito a participar y que os invito a que la divulguéis entre los azagreses, azagresas y entre los forasteros. Y ya centrándonos en el acto de hoy, deciros que estamos encantados de iniciarlo con Raquel, que es la responsable, no me voy a confundir, responsable científico-técnica de I+D+I del CNTA, que es el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Ahí está. Entonces nos va a hablar sobre la importancia de la buena conservación de los alimentos, algo que parece vital por muchas cuestiones, pues ahorro, eso, evitar despilfarro y tirar comida, evitar intoxicaciones, malos olores en las casas. Ella nos lo contará mejor a continuación. Le damos las gracias a Raquel, que siempre está dispuesta a colaborar desinteresadamente, que no es lo habitual. Y agradecerle el esfuerzo por estar aquí porque tiene muchos compromisos y nos ha dicho que era la primera que sí. Está todo el día de congresos y de charlas y nos ha hecho un hueco y se lo agradecemos. Y que nos va a dar buenos consejos que nos van a venir muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, luego aquí no está la cámara. Así no, si luego mucho me dices. Bueno, primero lugar agradecer a Eva y al Ayuntamiento la posibilidad de ser profeta en mi tierra. No, que ya me tocaba, y decir que no es cierto todo lo que ha dicho porque les ha costado un poco traerme. Y además está aquí Dori y me siento mal también porque ha habido varios intentos de que cuente lo que hago, quién soy, aparte de payasa de la resaca, ¿no? Que es la faceta más conocida, la que más se ha oído, pues realmente lo que soy y en lo que mi madre y mi padre se gastaron el dinero, ¿no? Entonces creo que es el momento de contaros un poco quién soy, qué hago,
y dispuesta estoy siempre a ayudar y a contar lo que sé. El problema es, como ha dicho Eva, que voy fatal de tiempo y estoy con muchos compromisos y muchos viajes. Mañana me voy a Vitoria, la semana que viene a Valencia, me voy a Bruselas, después me voy a Orense, o sea, tengo todo el mes entero de viajes. Mis amigas saben que no puedo ya ni correr casi con ellas ni quedar. Bueno, agradeceros a todos, de verdad, que a los que estéis aquí, que habéis venido, mis incondicionales amigos, por lo menos estar aquí, ¿no? Y para mí ya son los importantes, ¿no? Que los que estéis aquí. Contaros quién soy. Bueno, CNTA, me gustaría que supieseis, porque muchos de vosotros no lo conocéis, está en la carretera entre San Adrián y Andosilla, en la recta a la derecha hay un edificio gris que tiene unas banderas de todas las comunidades autónomas que lo financian de una forma u otra, de Europa y también de Perú. Si os fijáis la próxima vez que paséis, veréis esta bandera de Perú. Es un centro nacional, como ha dicho Eva, nacional es que es de toda España y está ubicado en San Adrián. Eso es una cosa que no se sabe. Se erigió San Adrián hace 35 o 40 años, cuando comenzó como CTCNV, era el Centro Tecnológico de la Conserva Vegetal, y se ubicó en San Adrián porque está toda la zona en el Valle del Ebro de las industrias de conserveras. A Zagra sabéis vosotras que había muchas industrias conserveras, hoy hay menos, han ido a menos, pero era una zona donde había mucha industria. Entonces la legislación cambió, el gobierno pidió o exigió a la industria alimentaria que cumpliera los requisitos, y era muy caro para las industrias invertir en laboratorios, hacer laboratorios que cumplieran con las exigencias de la legislación. Entonces hubo lumbreras, o un tío que es un tal Demetrio, alguno de vosotros lo conoceréis, Demetrio Fernández Paz, es el primer gerente del Conservo, entonces ahora ya no es Conservo, que montó este laboratorio para que todos los científicos, todos los frikis, todos los que llamo yo los lumbreros, los listos, estuviésemos en el mismo sitio. Y todas las industrias agroalimentarias, estamos hablando de Gutarra, estamos hablando de IAN, de Gigante Verde, de Montuel, mandan las muestras al CNTA, las analizan y se emiten los resultados. La industria no se gasta dinero y todos los laboratorios están en uno, ¿vale? Las industrias pagan una cuota anual, nos pagan dinero anualmente y tienen unos precios más baratos que los que no pagan. Es un centro nacional, trabajamos para Telepizza, para Pascual, para todas las aguas, para Salón de Cabras, para todas las grandes empresas de alimentación de España. Nuestra competencia es ASTI en Bilbao y AENIA en Valencia, pero somos iguales que ellos, trabajamos para toda España. Trabajamos unas 1.000 muestras, 5.000 muestras al mes, o sea, son miles de muestras al año. Muestras para nosotros es un alimento, ¿vale? Y facturamos, os podemos decir, te os puedo decir, como 5 millones de euros al año, 5 o 10 millones de euros. O sea, es un centro nacional de gran envergadura. También trabajamos para Perú, porque Perú está ahora en la situación en la que estaba España hace 40 años. Está montando la conserva vegetal y entonces ha montado un centro en Perú. Y estamos haciendo lo mismo que se está haciendo en España. ¿Yo quién soy? En el CNTA hay dos áreas, la de laboratorios y la de investigación. Yo soy investigadora, yo no analizo la salmonela que tiene un alimento, ¿vale? Yo hago yogures azules, hago pasteles de sabores extraños, ¿vale? Trabajo con un equipo de 40 personas, son licenciados y doctores, y lo que hago soy cabeza de grupo, soy la jefa, me llaman todos, de ese grupo de gente, licenciados y doctores, que trabajan al servicio de la empresa para investigar, ¿vale? Para hacer alimentos nuevos. Bueno, pues soy licenciada en veterinaria, por si no sabéis, especialidad en alimentación. Después hice la segunda licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tengo las dos licenciaturas. Después hice el doctorado en Zaragoza durante 5 años y me hice tecnóloga de alimentos. Estuve 2 años de profesora en la universidad y en el año 2005 me contrataron en CNTA y llevo ya 11 años allí trabajando. Yo creo que serán muchos años más porque ya creo que no me escapo de ello. Bueno, y esto como introducción. ¿Y qué os voy a contar hoy? Os voy a contar una presentación muy cortita y espero que me interrumpáis y que después me preguntéis muchas cosas, ¿vale? Pues la mía es muy corta, son 20 diapositivas, si alguno se aburre, puede ir contando las que quedan, ¿vale? Vais echando para atrás, contéis de 20, esta es la primera, vais contando y todas. Primero, ¿qué es conservación de los alimentos? Conservar los alimentos, esta es la definición obligatoria, la oficial, es todas las acciones realizadas para prolongar la vida útil de los alimentos, de forma que mantengan en grado aceptable su calidad, tanto higiénica y nutricional como sensorial y tecnológica. Esta es la que viene en el diccionario, ¿vale? Traducido es las cosas que podemos hacer para que dure más tiempo y que estén buenos, ¿vale? Sí que quiero que sepáis que un alimento se altera de forma higiénica, nutricional, sensorial y tecnológica. Significa que puede estar malo
porque tenga un golpe. Una manzana se puede alterar porque tiene un golpe, pero te la puedes comer y no te va a pasar nada en la salud. Eso es estar mal, puede decir que está mal. También puede ser que un alimento tenga menos vitamina que otro, o que un alimento, el zumo de naranja recién exprimido, tiene unas vitaminas muy buenas, pero sabéis, creo que todos sabéis que se van perdiendo las vitaminas si lo dejas encima de la mesa. Entonces, las vitaminas se van perdiendo, el zumo te lo puedes beber, no va a pasar nada, pero se está perdiendo lo que es la calidad nutricional. Sensorial. La sensorial es cuando lo que pruebas, el primer día que lo pruebas no está igual de bueno que el último día, va perdiendo el sabor. Eso es la pérdida de características sensoriales. Bueno, pues la vida útil de un alimento se define. Nosotros cuando le ofrecemos a una empresa un estudio de vida útil es decirle cuánto tiempo un alimento está bien en unas buenas condiciones, ¿vale? Cuánto tiempo dura. Entonces, ¿por qué se alteran los alimentos? Vamos a mostrar esta diapositiva porque aquí se ve todo. Se altera un alimento por una causa física, por un golpe. Oye, pero es una manzana. Una manzana va a sufrir todas las alteraciones posibles. La física es un golpe. Las mecánicas, ¿qué pasa cuando la metes en un frigorífico durante mucho tiempo? Esta manzana te la puedes comer, pero lo que le ha pasado es que se ha secado, ¿vale? Se ha secado, es una pérdida de humedad y es una alteración de la manzana. También se puede oxidar, esto para mí es una oxidación, para vosotros se ha puesto marrón, ¿vale? Lo que pasa con el champiñón, que también se pone oscuro, es una oxidación. Y es curioso porque hay cosas que los científicos sabemos, pero vosotros sabéis mucho más que nosotros, ¿vale? ¿Sabéis cómo se consigue, por ejemplo, que un champiñón deje de estar marrón? ¿Remedios caseros? Limón. Con limón. ¿Alguna más? No frotarlo mucho. ¿Oh? No frotarlo mucho. Vale, esos son trucos caseros que son aplicación de la ciencia. Porque el limón, y luego lo veremos, que es el que ha dicho Eva, el limón es ácido cítrico. Eso también lo sabéis. Y el champiñón tiene una cosa que se llama polifenol oxidasa, que es una enzima, es unas tijeras que tiene el champiñón, les llamo yo tijeras, y lo que hace la tijera es romper, cuando partes el champiñón y cuando lo partes rompes, y las tijeras que tiene dentro de su estructura lo que hace es romper azúcares y hace que se convierta con la reacción con el oxígeno en marrón. La manzana pasa lo mismo, pero si añades ácido, el enzima se muere, las tijeras se rompen y ya no funciona, ¿vale? Entonces, va por delante, la experiencia de la casa a la ciencia, ¿vale? La ciencia lo que hace es explicar lo que ocurre. Bueno, pues eso es una alteración química, una oxidación. Y biológica es el gusano que decís, es una alteración microbiológica. Se altera por hongos y se altera por bacterias, ¿vale? Y la alteración que produce, pues se manifiesta en la manzana de esas formas. ¿Cómo conservamos los alimentos? Bueno, yo os hago la estructura científica y vosotros lo vais a aplicar a lo que hacéis en casa. Vamos, queremos evitar, bueno, antes de nada se marca en rojo, que el expertise, lo que yo sé hacer, lo que yo más controlo, es evitar que los bichos, que llamo yo llamo bichos a los microorganismos, yo soy de formación microbióloga, yo juego con las bacterias y con los hongos, que para vosotros es más... Los hongos son los que forman los pelos en las naranjas, ¿vale? Para mí, los que forman pelos en la mermelada cuando se abre, esa alteración del pelo son los hongos. Y las bacterias son las que forman las manchas marrones de la manzana, por ejemplo. O las bacterias también son las que huelen mal en el jamón de york, las que forman esa superficie blanca en el jamón de york, las que hacen que el pescado huela mal, eso son bacterias. Hongos, identificarlos con pelos. Y bacterias son malos olores o cosas extrañas de ese tipo, ¿vale? Entonces yo me voy a centrar en qué podemos hacer para evitar que se alteren y que crezcan las bacterias en los alimentos. Si queremos evitar que un alimento se altere, podemos evitar que crezcan los microorganismos, ¿vale? O podemos matar a los bichos. Podemos evitar que crezcan o matarlos. Esto es súper importante. Los voy a estar repitiendo todo el rato conforme vaya hablando, pero tú tienes en el pescado, cuando lo sale del agua, el pez sale del agua, llega a la lonja, y en la lonja lo que hacen es, lo limpian un poco, le ponen el hielo. ¿Por qué le ponen el hielo? ¿Por qué ponen el hielo en el pescado? Se conserva. Si no pones el hielo, ¿qué puede pasar? Se pudre, ¿cómo no dices el olor? ¿Vale? Esos son bichos creciendo. El pez de por sí tiene bichos, ¿vale? Los peces tienen bacterias. Si las dejamos a 4 grados, no crecen. Pero no las estamos matando, porque si coges el pescado que está a 4 grados y lo pones encima de la mesa de casa, esas bacterias empiezan a crecer otra vez, ¿vale? Lo que quiero que sepáis es que el hielo está evitando que crezcan, pero no está matando,
¿Cuándo se matan los bichos de un pez? Cuando se congela, ¿no? Cuando se cocina. La congelación también es otra forma, luego lo veremos, de parar el crecimiento. Pero quiero que veáis que no estamos matando el bicho. Una carne comprada de la pili tiene pocas bacterias, su carne, ¿vale? No hay pocas bacterias, está perfecta, ¿eh? Alguna se le queda, ¿vale? Entonces, la carne que nos venden en el ganadero, pues tiene bacterias. Si no, si la dejas encima de la mesa de casa, te va a durar un día, unas horas, enseguida va a coger mal olor. Si las pones en el frigorífico, 5 días, 4 días, si la pones en el congelador, meses pueden estar. Se llama vida útil. La vida útil que tiene el alimento encima de la mesa es muy corta. Pero no porque esté encima de la mesa, porque es corta. ¿Qué es lo que más le está afectando? La temperatura. ¿Vale? Ese es uno, luego lo veremos, uno de los factores. Pero lo que quiero que veáis es que no estamos matando hasta que no cocinamos. Y cuando cocinamos estamos matando por la temperatura. ¿Vale? Matamos porque subimos la temperatura por encima de 60 grados. Todos los bichos, o casi todos los bichos, excepto los de los vegetales, que luego veremos, se mueren por encima de 65 grados. Entonces hay dos formas de conservar, evitando que crezcan, y luego veremos cómo lo hacéis, porque lo hacéis todos los días, o matando a los bichos, ¿vale? Bueno, pues si acaso yo lo paso muy rápido, pero estas son las bacterias al microscopio, ¿vale? Como las vemos, las bacterias de cualquier alimento. Entonces podemos matar bacterias, eliminar... podemos quitar las bacterias, podemos matar, podemos evitar que crezcan y podemos evitar que aparezcan de nuevo. Qué palabras tan raras. Pero fijaros que eliminamos bacterias y las palabras científicas son centrifugación, decantación y filtración. Pues mira, las voy a traducir porque esto es lo de la lechuga que da vueltas. Eso es centrifugar. En el laboratorio yo tengo una centrífuga de la leche, ¿vale? Que gira muy rápido. Y al girar muy rápido, con la lechuga que estáis haciendo en casa, quitar el agua, lo quitáis el agua, estáis secándola. Pero en ese agua que quitáis se van también las bacterias, ¿vale? Estáis quitando bichos. Eso es centrifugar. Cualquier cosa que hagáis escurriendo, escurrir un alimento, es quitar bacterias, ¿vale? Quitar bichos. Decantar y filtrar sería, igual me podéis poner vosotros el ejemplo, filtrar sería cualquier cosa que hacemos poniendo un paño, o sea, colar la leche, quitamos la nata y quitamos los bichos que hay en la nata, ¿vale? Esos son métodos sencillos, o el aceite. El aceite cuando la limpiamos estamos quitando bacterias que quedan en los pozos del aceite y dejamos un aceite que aguanta más tiempo porque le hemos quitado parte de los bichos. Para que veáis estas palabras, que son formas de conservar, que la industria hace de forma grande, vosotros las estáis haciendo en casa todos los días. Ahora vamos a la parte difícil. Inhibir o evitar que crezcan las bacterias, impedir el desarrollo de los bichos que se encuentran en los alimentos, alejándolos de distintos factores de los valores óptimos para el crecimiento de los microorganismos. Esta frase tan extraña que es. Hemos hablado antes de la temperatura, ¿no? Lo habéis visto muy claro, cuando dejamos un filete encima de la mesa en el frigorífico o en el congelador, lo que estamos cambiando fundamentalmente es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Nuestros bichos, igual yo los comparo muchas veces cuando vienen de visita al centro, que las bacterias y los hongos son como nosotros. Estamos más a gusto en la piscina del verano, en la playa, con buena temperatura, que en el polo norte pasando frío. Cuando estás en la piscina te mueves más, es como un crío, te mueves más, te juegas más, haces más guerra. En el frigorífico y en el congelador, si te meten, no te puedes mover. Entonces, la temperatura, y le pasa lo mismo a los bichos, cuanto más baja es, menos le dejas crecer y multiplicarse. ¿Cómo hacer que no crezcan los bichos? Jugando con la temperatura, fundamentalmente, ¿vale? Es el que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero hay otros que son menos conocidos y ahora cuando os los explique los vais a ver que los aplicáis todos los días. Hay uno, otro factor que le afecta mucho a los bichos de los alimentos, que es la actividad de agua. La actividad de agua es, por definición científica, la cantidad de agua disponible que tiene un alimento. Cantidad de agua disponible. Significa que cuanto más agua tenga un bicho, una bacteria o un hongo para crecer, más rápido va a crecer. ¿Dónde crece antes una bacteria? ¿Qué alimento creéis que se pone malo antes? ¿Una nuez pelada o la leche encima de la mesa? ¿Quién se lo pone? La leche. No hay agua en la nuez. ¿Se altera alguna vez? ¿Habéis visto alguna vez alterada o esto que da una galleta María? Nunca. ¿Por qué no se altera una galleta María? Porque nunca me queda agua. No queda agua. Se ablandará, pero no está mala de sabor. No hay bicho que pueda crecer ahí.
No hay bichos. Una persona se muere en el desierto, pues no tiene agua. Un bicho se muere si le quitas el agua. Esto parece sencillo, o sea, pensad ya en la cabeza que se os va a poner peor, o se va a estropear antes un alimento con más agua que con menos agua. En carne, ¿qué se altera antes? ¿Una carne fresca o el jamón? La carne fresca. ¿Qué le ha pasado al jamón? Pues que está secado. O sea, ya estamos pensando, ¿sabéis cómo se hace para que un filete se mantenga sin alterar? Bajando la refrigeración. Otra forma que inventaron los prehistóricos, poniendo un secadero de jamones. Le quitaron el agua y resulta que salió bueno. Lo probaron y dijeron, joder, esto está bueno. Pero están conservando. El bacalao. ¿Qué puedes hacer para conservar el bacalao? ¿Lo metes al frigo o lo secas? O lo secas. Bajas la actividad de agua. Hay una, aunque parece sencillo, la actividad de agua tiene una trampa, que es la mermelada. ¿Creéis que tiene mucha agua o poca agua? Mucha agua, esa es húmeda. No tiene nada de actividad de agua. Es muy difícil que se altere la mermelada. Solo se altera por hongos. Solo por hongos. Porque los hongos, los pelos, son capaces de crecer en ambientes muy secos. ¿Qué le pasa a la mermelada? Que sí que tiene agua, pero le han añadido tanta azúcar que ha hecho el fenómeno esponja. Hace así. Y el azúcar se queda todo el agua. El agua se la queda el azúcar. Y el bicho ya no puede crecer, no tiene agua. Por eso se llama actividad de agua, agua disponible, porque aunque parece que tiene agua, no tiene, ¿vale? No tiene agua. Le hemos quitado el agua en forma de azúcar, entonces no pueden crecer los bichos. El pH, también lo sabéis, el pH, ¿alguien sabe qué es? ¿Os suena de algo? Pues pH neutro, ¿no? El pH es una forma de controlar los alimentos y va de ácido a neutro y a básico. pH ácido es un limón. Es súper ácido. Todo lo que tenéis en la cabeza con imagen de ácido, el vinagre es ácido. ¿Vale? Entonces, el concepto es pH ácido. Y tiene un pH, para que os habéis ya aprendáis algo de esta charla, ahora que es mejor, por lo menos la Raquel nos ha enseñado algo, pH 4, pH 5. ¿Vale? Se mide con una tira, con una cosa que tenemos en el laboratorio. Si un alimento tiene pH, un bicho, una bacteria y un hongo no pueden crecer por debajo de pH 6. ¿Vale? Si le pones un pH 5, un pH 4, no puede crecer. Entonces, el limón nunca va a crecer, un zumo de limón nunca va a crecer una bacteria. En el vinagre nunca va a crecer una bacteria. En alimentos ácidos no va a crecer una bacteria. ¿Vale? En cambio, cuanto más alto el pH, en la leche les encanta, tiene un pH de 6,5. Cualquier alimento que tiene un pH por encima de 5 pueden crecer los bichos. ¿Vale? Entonces, el pH es una forma de conservar. ¿Cómo se inventaron conservar con el pH? Pues dijo alguien, vamos a... la leche está buena, pero se estropea muy rápido y no tenemos frigoríficos. Dijeron, cuando no había frigoríficos, ¿cómo podemos hacer que la leche la tengamos todo el año conservada? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se puede? Los yogures y los quesos. La gente que no tenía frigoríficos acidificó la leche. Al bajar el pH a pH 4 ya nos estropea. Y tenemos un producto que no necesita, en teoría, refrigeración, sobre todo el queso. ¿Vale? Es leche ácida. Potencial redox, estas palabras raras, otro palabra que vais a aprender. Potencial redox habla del oxígeno que tenemos en el alimento. El bicho, para crecer, necesita una temperatura de 25 grados 30, le gusta estar en la piscina. Al bicho, a las bacterias para crecer, le gusta tener agua para poder beber. O sea, ya estamos en la piscina y con el cubata, ¿vale? Esto es la piscina y la cerveza necesita. El pH, no le gusta un pH ácido, le gusta estar en un pH y a mí déjame con tranquilidad y no me estreses con acideces. Y el potencial redox, igual que los humanos, necesitan oxígeno, necesitan aire para respirar. Y habéis visto todos en el supermercado un envase nuevo, una cosa que se ha puesto muy de moda en las carnicerías también. El vacío. Lleva años que fue la revolución. Además, todas las carnicerías lo hacen ya y esta es la que se pega totalmente al producto. ¿Qué está haciendo? Quita el oxígeno. Está quitando el oxígeno. Entonces el bicho no puede crecer. ¿Vale? ¿Veis lo que están haciendo? Lo veis todos los días. O sea, lo que os estoy explicando está todos los días. Está también en las... A ver dónde lo habéis podido ver también. O sea, que es un caso. Bueno, el vacío es sobre todo cuando lo veáis envasado pegado. ¿Vale? Vacío es cuando está pegado al alimento. No son esos envases que se ve, luego los veremos, ¿eh? La superficie y debajo del alimento. O sea, que está totalmente pegado. Lo has quitado el oxígeno y ya no se puede alterar. Si quieres que un alimento en casa te dure más, te compras una envasadora de estas a vacío, te aguantará más, ¿vale? Es una forma de conservar los alimentos.
Concentración de solutos, es lo que os he contado antes, la mermelada, lo que haces es añadir azúcar, mucha azúcar. El bacalao, añadir mucha sal, es una forma de almacenar. El jamón, añadir mucha sal, es una forma también de conservar. Y sustancias inhibidoras, esto lo habéis hecho vosotros en casa, bueno, estos son los conservantes, cuando añaden conservantes. Pero lo podéis hacer, la canela es un conservante natural que se usa mucho, cuando añadís canela a un producto estáis haciendo evitando que crezcan bichos y que salga del producto. Bueno, esto quería que vieseis cuáles son los factores que hacen que controlamos los científicos y cuando una empresa me llama a mí para decirme, el otro día me llamó una empresa de Albacete, Raquel, los yogures se están yendo, están fabricando yogur de frutas y en el supermercado les están creciendo hongos. Pero es que el yogur se pone como una bola, o sea, el bote está hinchado. Eso ya es un problema sanitario, si una persona se come eso se puede poner enfermo. Entonces mi cabeza, que ya está acostumbrada a conocer esto, lo que piensa, lo que le pregunta por teléfono, imaginaos con la velocidad con la que hablo, lo que le puedo decir al tío por el teléfono. ¿Qué pH tienes? ¿A qué temperatura lo guardas? ¿Está más o vacío? Pones, estás añadiendo conservantes, le repaso todo. Porque una de estas está fallando. Es así de simple, ¿vale? La ciencia que yo hago. Si me llama Floret y me dice que las ensaladas les están saliendo las bolsas hinchadas, le pregunto, ¿has cambiado algún ingrediente? ¿Has cambiado el conservante que añades? O sea, repaso toda la lista y veo a ver qué bicho es el que está creciendo. Porque lo que suelen hacer los bichos que nos he dicho también es producir gas. Y al producir gas, se hincha. ¿Vale? Bueno, pues estos son los factores que afectan al crecimiento. Si estamos en los buenos, en los que tienen que ser, la conservación es perfecta. Si nos alejamos de los buenos, de cómo tienen que ser las condiciones, el alimento se estropea. ¿Vale? La temperatura. Quiero rápidamente que me preguntéis lo que queráis. Todos los bichos crecen a estas temperaturas, entre 5 y 40. Si tenemos un alimento así, entre 5 y 40 grados, los bichos van a estar felices y se llevan a crecer más rápido. ¿Vale? Si queréis hacer la prueba, bueno, pues lo sabéis, poner la leche fresca encima de la mesa. Al día siguiente va a ser la coagula y eso huele fatal porque está lleno de agua. La actividad de agua, ¿cómo la podemos controlar? Acordaos lo que os he dicho, cantidad de agua disponible. Tenemos un alimento y lo queremos almacenar para evitar que crezca el microorganismo. Estamos evitando, no estamos matando, ¿eh? Podemos deshidratar, que secar, es el tema del jamón que os he dicho. Liofilización, ¿qué es la liofilización? Lo he dicho antes, Dori. Es una forma de conservar que se hace también en la leche en polvo, el café en polvo. Eso está liofilizado. Has quitado toda el agua y no puede crecer ningún bicho. Eso es liofilización de un alimento. Es un proceso súper caro. Lo llevan los astronautas a la Luna. La comida que comen los astronautas en el espacio es liofilizada. ¿Vale? Lo que hacen es cogen una manzana y le quitan el agua, pero la manzana se queda con forma de manzana. Cuando están en Marte, la sumergen en el agua que tienen y la hidratan de nuevo. O sea que no pesa. ¿Vale? Al dejarla seca no pesa y se puede llevar. Es alimento sobre todo también de pruebas de deporte extremas, cuando se van a súper lejos se llevan alimento liofilizado porque no pesa. Y adición de solutos es lo que os he dicho, la mermelada, por ejemplo. ¿Vale? Estos serían ejemplos de alimentos en los que evitamos el crecimiento de las bacterias porque les quitamos el agua disponible. El pH, lo que os he contado, el yogur, el vinagre o el zumo, serían formas de conservar, de hacer que el bicho no pueda crecer, bajando el pH. Potencial redox, que hemos dicho de quitar el oxígeno, el envasado, ¿eh? Podemos hacer, que luego lo vamos a ver, el vacío o las atmósferas modificadas que todavía no se ha hablado, pero eso me voy a afinar con el envasado. Y después podemos añadir cosas, conservantes, que tienen mala fama, no sé si luego me preguntaréis algo de conservantes, lo que queréis me preguntáis, y me podré responder, pero los conservantes son estas paranoias que entran de repente y se extienden, los conservantes son malos. Bueno, pues los conservantes no son malos, porque el zumo de limón es un conservante y no es malo. El vinagre es un conservante y no es malo. Lo que es malo son los conservantes químicos y algunos de ellos solamente, otros son necesarios, ¿vale? Pero hay otro conservante que es el ahumado, que tampoco hemos hablado, que hace mucho tiempo era muy común el tema de ahumar el salmón, por ejemplo, que es muy conocido. Las sustancias del humo que se hace de la leña tienen compuestos que matan a los bichos del salmón. Entonces es una forma de conservar el producto. Tiene bichos en la tiene sustancias antimicrobianas en la superficie que evita el crecimiento de los bichos. Y bueno, sustancias antimicrobianas, la canela que os he dicho antes, las especias, son el clavo, el romero, el orégano, todas estas son conservantes de los alimentos, ¿vale? Son sustancias buenas que evitan que matan a los bichos malos.
Bueno, todo eso evitando que crezcan las bacterias. Ahora vamos a matarlas. ¿Qué podemos hacer para matarlas? Todas estas cosas que hemos hablado antes son formas de controlar el crecimiento. Siguen estando allí, pero no les dejamos crecer. Si no les dejamos crecer, nos comemos bacterias. Pensad que nos estamos comiendo bacterias todos los días, ¿eh? Sigo que cuando yo hice la tesis doctoral en ensaladas de flores, en las de cuarta gama, cuando empezaron en el año 2005, allá hace mucho tiempo, trabajé con ensaladas de cuarta gama. Y por gramo, imaginaos un gramo de lechuga, tenéis 1.000 millones de bacterias. Imaginaos lo que tenéis en la bolsa entera, ¿vale? 1.000 millones. La lechuga iceberg en el dentro, cuando quitas la hoja y coges lo del centro, tiene cero. ¿Por qué la lechuga iceberg tiene cero y la ensalada de cuarta gama tiene 1.000 millones? Por el proceso de troceado, las manos, los guantes, se mueve por la cinta, pero no son bacterias malas. Son bacterias como las que tienes en las manos, que yo como me muerdo las uñas todo el tiempo, pues imaginaos, estás metiendo todo el rato bacterias en tu cuerpo, ¿vale? No son bacterias malas. Pero si crees que esas bacterias de la lechuga crecen en exceso, empiezan a estar malas. Por eso sabemos que nos las comemos, pero no dejamos que crezcan más. La otra opción es matarlas, pero claro, en una ensalada de cuarta gama no podemos matarlas, ahora veréis por qué. Bueno, destruir a los microorganismos es matarlos permanentemente, a todos o a algunos, ¿vale? Y podemos matarlos, como hemos visto antes, con altas temperaturas, que es lo del cocinado que hemos visto antes, y otras técnicas que uso yo en el laboratorio, pero que no vamos a entrar. Bueno, simplemente os voy a decir una cosa, que le digo a los niños cuando vienen a ver el laboratorio. El empresario o el industrial que descubra el zumo de naranja, que sepa a zumo de naranja, se forra. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Nadie ha conseguido que el zumo de naranja sepa como el recién exprimido. ¿Qué tiene el zumo de bote que no tiene el de naranja? ¿Qué le ha pasado para que sepa raro? ¿Lo sabéis? Las cosas de la química que dice. No se puede conservar. No, no tiene nada de conservante. ¿Qué tiene el brick del zumo? ¿No sabéis? Que ha perdido ya la... Eso es. El metal que tiene es que le han metido 110 grados centígrados durante 20 minutos o 15 minutos. ¿Vale? El zumo de naranja lo exprimen, llega a un tanque gigantesco y en ese tanque le pegan un chute de calor brutal. ¿Vale? Llegan un tratamiento térmico muy grande. Ese tratamiento térmico mata a los bichos del zumo de naranja. Y entonces puede hacer, lo pasa en un bote, lo pasa en una cajita y puedes llevártelo en la mochila a la montaña. ¿Vale? Tienes un zumo de naranja que te lo puedes llevar al monte sin que se ponga malo. Pero a cambio pagas un precio, que es que el sabor no está tan bueno como el otro. Os hago una pregunta a la gente todavía. ¿Qué diferencia hay entre el zumo de naranja que hay en el supermercado, en la parte del frigorífico, y el que está en la parte de las bebidas alcohólicas? Habéis visto que hay dos, ¿no? El sumidelal, este que está en el frío, y el otro que está... ¿Qué forma de las bebidas? ¿No habéis visto una de zumos que está a temperatura ambiente, que lo que importa es de las manos? Sí. ¿Cuál está más bueno? Os hago la pregunta más grande. Refrigerado. Estamos de acuerdo todos. Está más bueno el refrigerado, ¿vale? Lo que ha ocurrido ahí es que chute de calor, luego lo veremos, que le han metido al del frigorífico, es más pequeño. El del frigorífico le han dado 80 grados 10 minutos y el del stand de la estantería normal lleva 120 grados. ¿Qué pasa? Que el frío... Vamos a poner un ejemplo que se hace mejor, la leche. Hay unas bolsitas de leche fresca, habéis visto que están donde el frigorífico. Después hay unas botellas que se llaman leche fresca también pasteurizada, que está donde el frigorífico. Y después está en el pasillo normal, todos los vinos de leche normal. ¿Por qué? Si cogéis la bolsa de leche fresca y la ponéis encima de la mesa de casa, os dura un día. ¿Habéis hecho? O sea, coged la leche que está en el stand del frigorífico, si la ponéis encima de la mesa, al día siguiente la oléis, huele mal, porque hay bichos vivos en esa leche. Y como hay bichos vivos, la tienes que poner en refrigeración para evitar que crezca, que es lo que he dicho antes. ¿Vale? Pero si tú coges la caja de leche normal, sin abrir, y la pones encima de la mesa, porque yo supongo que la guardaréis todos en el trastero, no hay ni un bicho. En esa leche no hay bicho, no hay bicho, no hay nada de bicho. La diferencia que hay entre una leche y otra es que la del frigorífico la han dado 80 grados de temperatura y a la de la otra la han dado 120 grados. La calidad de la leche, proteínas, vitaminas, nutrientes, es mucho mejor la de refrigeración.
porque como lleva un tratamiento más suave, no has estropeado tanto las condiciones de la leche. En cambio, la de temperatura ambiente ha matado absolutamente todo. Es una leche que no tiene bichos, ni buenos ni malos, pero a cambio pues te has cargado también vitaminas y nutrientes. ¿Vale? Entonces, por cantidad de calidad de nutritiva, es mejor la leche fresca. Es mejor la leche fresca. La otra es más cómoda, porque la puedes tener en el trastero y almacenar los alimentos en frigoríficos. Vale, lo que quiero que veáis es que lo que hemos hecho ha sido matar. Y a lo que venía antes con el tratamiento, con lo del industrial que se forra sin venta de zumo de naranja, es por el resto de cosas raras que aparecen aquí. Lo que hacemos en el CNTA es trabajar en sustituir el calor como forma de matar a los bichos. Entonces yo estoy ahora trabajando en altas presiones, que es matar a las bacterias presionando. O sea, las aprieto y las mato por presión. Y esto no cambia las características del alimento. Dentro de 20 años, en lugar de leche pasteurizada por calor, habrá leche tratada por otras presiones, que es lo que estamos trabajando, ¿vale? Para que lo sepáis. Ya os lo he dicho más o menos, pero sí que quiero que os quedéis con estas palabras y a ver si aprendemos algo de esta charla, por lo menos, y diferenciéis lo que significa pasteurización y esterilización. Pasteurización es lo que hemos dicho antes. Pasteurización es lo que está en el stand de refrigeración. ¿Vale? Todo lo que veáis en el supermercado en refrigerados está pasteurizado. Pasteurizar es aplicar calor, temperatura, un tratamiento térmico que mate a las bacterias que si te las comes te pones enfermo. Se llaman patógenos. Para mí hay dos tipos de bacterias. Las que te ponen enfermo si te los comes y las que no te pones enfermo si te los comes, pero sí que estropean el alimento. ¿Vale? Es que parece que todas las bacterias son las mismas, pero no lo son. Salmonella, si te la comes una, al hospital. Una salmonela te pones enfermo. Pero hay una bacteria, se llama Yersinia, que nadie le conoce porque te la puedes comer y no te pones enfermo. Ahora, si la pones en la leche, en un día te la cargas. Pero te la puedes comer y no te vas a poner enfermo. ¿Vale? Entonces, solamente la ley obliga al que fabrica a matar a los patógenos, a los que si te los comes te pones enfermo. Entonces, hay empresas que dicen, yo no voy a matar a todos, voy a matar solamente a los que ponen enfermo a las personas. Con esto me aseguro un producto de mayor calidad, porque no quito ni vitaminas, ni grasas, ni proteínas, ni nutrientes. ¿Vale? No quito eso y doy un tratamiento suave. ¿Qué pasa? Que ese tío tendrá que pagar la flota de camiones en refrigeración, tendrá que ir al supermercado a la parte de refrigeración, tiene otro coste, pero hay muchos consumidores que preferimos un alimento refrigerado a un alimento que está en conservación a temperatura ambiente. ¿Vale? Esto es la pasteurización. Para que nos quede claro, pasteurizado es un alimento de mayor calidad nutritiva, pero vais a tener que aguardarlo en el frigorífico. Entonces, para llevarlo a la playa no sirve, ¿vale? No sirve. En la esterilización, aquí matamos todo. Esterilizar es coger un alimento y matarle todas las bacterias. Y es que pegarle un chute de calor muy grande, ¿vale? Y aquí os pongo varios ejemplos de cosas que vais a encontrar, alimentos esterilizados que vais a encontrar en el supermercado. Y después está el escaldado, que también lo habréis oído como un tratamiento, sobre todo en las conservas vegetales, ¿vale? El escaldado no mata bacterias. El escaldado lo que hace es evitar que se ponga marrón la verdura. ¿Vale? No vamos a matar bacterias, estamos matando otras cosas que son las enzimas que evitan el cambio de color. ¿Vale? Escaldamos y subimos la temperatura a 80 grados o a 100 para evitar los cambios de color. Estos son los tratamientos que existen también. Envasados. Bueno, esto en cuanto, primero hemos visto cómo evitar que crezca, nos acordamos, evitamos que crezca bajando la temperatura, evitamos que crezca secando, quitándole el agua, evitamos que crezca quitándole el oxígeno, evitamos que crezca bajando el pH, acidificando, añadiendo limón a la ensalada, es una forma de bajar el pH, añadiendo limón a cualquier cosa bajas el pH. También evitamos que crezca añadiéndole canela, añadiéndole especias, antimicrobianos, no dejamos que crezca. Pero ahí están y nos los comemos. O podemos matarlo, y lo matamos pasteurizando o esterilizando. Y la otra opción es envasar. Envasar está súper de moda, hay que encontrar en el supermercado un montón de cosas envasadas. Envasar lo que hace es evitar que caigan bacterias de fuera hacia adentro. ¿Qué horas son estas? Envasar es evitar que entren las bacterias al envase, entonces le damos el alimento. Entonces les ponemos una barrera para evitar que toque el alimento. Tenéis un montón de envases, si tenéis alguna duda luego me preguntéis por los tipos de envases. Simplemente tapando ya aumentamos el tiempo que dura, eso lo sabemos todos en casa. Lo hacéis vosotras con el papel albal, con el film plástico, o sea, estáis envasando en casa, ¿por qué tapáis? Es que lo hacéis sin querer. Todos sabemos que tapando
evitamos que se seque, evitamos que entre bichos, evitamos que crezcan. Hay muchas razones por las que estéis envasando en casa, ¿vale? Envasales es algo que hacemos diariamente. Y después en San Adrián, que di esta misma charla, todas las mujeres de San Adrián me preguntaron si sabían más que yo, ¿vale? De formas de envasar. Y después lo que hacen los comerciantes, que también me podéis preguntar, es una cosa que me preguntéis mucho, no voy a decir engañar porque no engañan, yo no creo que os engañen, pero sí que os manipulan o nos manipulan para que compremos el mismo producto cambiando el color del envase. El envase es un juego brutal. Se os ponen colores, diseños, dibujos y acabáis comprando la misma leche o el mismo producto porque la forma de la etiqueta es rosa en lugar de verde. Y porque el niño que va de la mano contigo al supermercado quiere ese que tiene un muñequito dibujado. El envase es una manipulación increíble. O sea, nosotros recibimos constantemente demandas de empresas que quieren cambiar el envase fabricando lo mismo. Pero al cambiar el envase, el consumidor se cree que está comprando otra cosa. Entonces lo que hace es conseguir, incluso te ponen un euro más. ¿Vale? Entonces juega mucho con el envasado. Entonces es una forma de mejorar la apariencia de venta y de distribución. Vale. Cuatro cosas y es lo último que os voy a contar, el tipo de envasado que existe, ¿vale? Envasar con aire es lo que hacéis en casa, vosotros no hacéis nada más que tapar, ¿vale? Y dejáis el oxígeno ahí y el microorganismo continúa creciendo. Vais a ver envasado de aire, pues ponéis una baqueta de corcho y encima es un plástico, ahí vosotros dejáis, estáis tapando y evitando que entre el bicho al alimento, pero no estáis haciendo nada más porque hay oxígeno y porque está todo igual. Con la fruta, que también la vais a ver, ahora hay mucho envase de este tipo, que la protege de que se rompa, la protege de que se mezcle una con otro, pero no hace nada más que protección mecánica, que se llama, ¿vale? Pero lo que os contaba antes, el envasado vacío, ¿vale? Este tipo de envasado que se ha puesto muy de moda. Y os he dicho que lo que hace es reducir el oxígeno en la atmósfera que rodea el alimento. Y entonces evita o reduce la velocidad de crecimiento del bicho. El bicho no puede crecer porque no puede respirar. Es como si estuviera en el desierto también, ¿vale? Él quiere, no se muere, pero le cuesta mucho crecer. Y también se ha puesto muy de moda, le gusta a la gente porque se ve muy bien el producto, ¿vale? Y entonces todos ejemplos ahí que supongo que hay mil, ¿vale? No hacéis diariamente. Y durará más, ¿no? Dura mucho más, mucho más. Y la atmósfera modificada. Esta sí que también habéis oído hablar de ella, ¿la habéis visto? Estas, ahora cuando vayáis al supermercado, lo miráis, ¿vale? Y aquí os lo he contado yo, vais a ver que pone en muchos envases, ahora os pondré algunos dibujos para que sepáis dónde buscar, MAP. En inglés es Modified Atmosphere Protective, creo que es. ¿Vale? Atmósfera protectora modificada. Lo que hacemos es, lo estamos haciendo con el pan. Y no sé si me permitirá, pero hay un pan de la Zagra que está trabajando con nosotros, ¿vale? Con las atmósferas modificadas. Todos los panaderos de España están yendo en esta línea. ¿Qué le pasa al pan? El pan tiene muy poca agua, ¿vale? Es de los que los bichos no pueden crecer, pero hay un bicho que crece. ¿Qué le pasa al pan de molde? Ahora menos. ¿De qué color se pone? Verde. Todo el mundo conocía el color verde del pan. ¿Habéis visto que se pone menos ahora? ¿Habéis visto? Sí, se pone menos. Pero pica. Pero pica. Pero pica. Le han metido un montón de conservantes y eso sí que no soy tan partidaria. El pan de molde, le han metido muchos conservantes para evitar el crecimiento. Pero los que no quieren añadir conservantes, ahora veréis en el paquete, por si queréis elegir un pan de molde mejor que otro, buscar los que pongan MAP. MAP es que han metido en el aire, han quitado el oxígeno, hay una máquina que quita el oxígeno y le cambia por nitrógeno y CO2. Entonces tienes un pan bueno al que en el ambiente en el que está metido no tiene oxígeno, lo han sustituido por gases que no son malos y que evitan que el hongo pueda respirar y crecer. Entonces no se va a alterar, ¿vale? Esas son las atmósferas modificadas. Los bichos no crecen porque no tienen oxígeno y además evitan también los cambios de color marrón en las ensaladas de cuarta gama, que son otras de las que tienen atmósferas modificadas. Esto tiene atmósfera modificada y lo miréis a partir de ahora en la etiqueta, poned MAP. Esto tiene atmósfera modificada, ¿vale? Están llenos de bichos, los langostinos, el pescado, entonces les quitan el oxígeno y les cambian por otros gases. El pescado, el pan, las hamburguesas, todas. Ah, otra cosa, las atmósferas modificadas en carne, las vais a ver en los supermercados, no está pegado a la carne, está tirante, el plástico, ¿vale? Está tirante porque meten el oxígeno y después envasan en una forma tirante. ¿Vale? Para que sepáis cuál es cuál. La atmósfera modificada es la que está tirando.
Y eso es todo lo que os quería contar. Ahora ya me preguntáis cosas. No hace falta. O sea, un niño de un año tiene que comer un alimento que esté completo, no pues la leche, tiene que ser leche entera, dos años. Y para nadie, para una persona adulta, la leche es un alimento curioso, ¿eh? Porque solo somos los humanos, eso lo habréis oído, los únicos mamíferos que beben leche. Entonces, no sé si sabéis que es un, creo que el porcentaje es un 40% de la población mundial, somos los únicos que bebemos leche. Y estamos un 60% restante no bebe leche, y le parece, y le sienta mal, son los intolerantes a la lactosa. Entonces es como que lo que ha pasado es que a lo largo de muchos miles de años hay unas poblaciones, sobre todo de Europa, que se han acostumbrado a beber leche y el intestino se ha hecho fuerte a la leche. Pero hay otras poblaciones, sobre todo las más pobres, en las que no se da la leche y no está acostumbrado a usarla. En cuanto al pan rallé, ¿qué diferencia hay entre un pan, por ejemplo, la macerada que compramos del día, se supone? Bueno, esa es la campaña, me alegra mucho esa pregunta, parece que vives conmigo. El tema del pan es mi favorito, porque estoy trabajando ahora con Berlis, ¿lo conocéis? Sí. Berlis es la taberna de Pamplona, las caderas de taberna. Europastri, Pastisar, son las grandes empresas productoras de pan industrial. Esas barras de ¿cuánto? ¿Un euro, tres barras? ¿Pagues sí en el Mercadona? Sí, yo trabajo para ellos y me debo a ellos, ¿eh? Y no quiero quitarme clientes. Pero cada cosa tiene su cosa, ¿vale? Ese pan está fabricado a miles de barras a la hora. O sea, la empresa es brutal. O sea, yo me quedé alucinada. Meten en un tanque masa de pan, masa, harina y agua, y le meten una levadura que es un monstruo. O sea, como anécdota, nos la llevamos al laboratorio, las chicas empezaron, yo tengo todo chicas, hago discriminación positiva en el laboratorio, todas mi gente son mujeres. Entonces, se pusieron a jugar con los bichos, con la levadura, metieron la levadura en harina y agua y sobró un trozo y lo tiramos a la basura. En una hora, o sea, yo creo que había que evacuar el centro, se empezó a crecer porque es una levadura elegida para fermentar muy rápido y fabricar muchos panes, muchos, en una hora fabricándolo. Si alguien ha fabricado pan, que seguro que muchos habréis visto más que yo, de forma artesanal, no me vais a cuidar. Yo he sido panadera, ¿eh? Sí, el pan necesita, me dicen los panaderos, tiempo. Claro. Tiempo. Fermentación. Y las empresarias. La temperatura. Es imposible fabricar 10.000 barras de pan al día con tiempo. Eso es imposible, ¿vale? Entonces, ¿es malo? No. ¿Es harina, agua, levadura? ¿Te vas a poner enfermo? No. Por lo menos a corto plazo. No te vas a poner enfermo mañana, ¿sabes? Pero no tiene absolutamente nada que ver con un pan. Si tiene una sabia, masa madre. Que la masa madre es una forma de trabajar el pan muy artesanal. ¿Qué le pasa? Que tiene nutrientes, que tiene un olor más bueno, que está hecho lentamente. Entonces es un pan distinto. Mejor calidad. Y la harina es la misma. La harina es la misma. O sea que los panes industriales tienen una harina muy refinada de trigo blanco. Y hay mucha gente que con el tema del gluten está dando mucha gana. El gluten es otro fantasma que aparece en un horario. Pero yo creo que las harinas y todo suelta mucho. Los que fabrican 3 barras a 80 céntimos. ¿Cómo puede ser igual? No van a meter nada malo, pero no, es igual que McDonald's. Sí, pero bajan el coste. En McDonald's me pasaba muchas veces cuando yo era charla a los adolescentes, me preguntan siempre si el McDonald's es malo. ¿Vale? El McDonald's no se puede permitir que una persona se ponga enferma, porque una alarma, una alerta sanitaria en McDonald's hunde una multinacional. Entonces la calidad del producto de McDonald's es muy buena. Tiene unos controles sanitarios increíbles. O sea, pasa todos los controles y tiene 7 veces más que, con permiso de la Mili, una carnicería también. Pero, yo esto lo he visto, la carne que va a la hamburguesa de McDonald's no es lomo, ¿vale? Es diafragma. ¿Vale? Entonces, ¿es malo para la salud? No. ¿Es solomillo?
no, de la vaca gorda va a la carnicería de nivel y la vaca flaca sana, o sea, no enferma, va a McDonald's. Entonces la carne no es mala, la comida no te va a poner enfermo porque lleva un control sanitario muy grande, pero no pidas que sea una carne de calidad, ¿vale? Entonces es un tema de coste. Oye, Raquel, un yogur, por ejemplo, cuando se caduca, ¿qué tiempo tiene? ¿Hay que tirarlo en ese momento que caduca o cuánto tiempo? Eso fue un debate, además, que el ministro se comió un yogur caducado, ¿no? Pero bueno. No, ¿sabéis? El yogur caducado creo que tiene 3 meses, ¿le ponen? ¿O 2 meses? 60 días, puede ser, creo que son 2 meses. 3 meses está la vida. Después de la caducidad, porque tiene un pH muy bajo, está muy ácido. No sé, a ver, y el mayor problema que os digo es el no sé, porque no se ha hecho un estudio de vida útil riguroso para saber cuánto aguanta. Entonces no pone fecha de caducidad, pone consumir preferentemente. Pone consumir preferentemente porque no es fin de vida útil, no se ha acabado, puede estar bien todavía. Es que ahora los medicamentos. Y el yogur puede estar más ácido, puede tener un sabor más raro, pero no te vas a poner enfermo. Los microorganismos son buenos en el fondo, porque antes, muchos de ellos avisan antes de que te los comas. O sea, tú ves pelos en el yogur, o manchas, o se hincha antes de que te los comas. El problemita que tenemos todos es cuando el bicho que está ahí no avisa. Que es el tema de la salmonela, por ejemplo, con la huevilla. La salmonela no avisa, huele, la salmonela está ahí y te la comes y no te enteras, y no te pones a hacer. Esos bichos son los que son más peligrosos. Las embarazadas ahora no les dejan comer embutido ni. Pero les dicen que lo pueden congelar, pero hemos dicho que congelando no se mueren los bichos. Pero es que los bichos de riesgo de embarazada no son bacterias, son parásitos. Las bacterias son muy pequeñitas, entonces la congelación las mete como en una cajita y no les hace nada. Los parásitos, el toxoplasma, sobre todo, y la triquina, que es la de la carne de cerdo, el toxoplasma está en vegetales y es un problema para las embarazadas, y la triquina es un problema del jabalí de la carne de cerdo, y son datos muy peligrosos, pero son, como diría yo, 500 veces más grandes que una bacteria. Imaginaos una cosa así. Cuando la congelas, el agua del alimento se convierte en hielo. Y ahora imaginaos un hielo cortado en cachos, pincho, ¿no? Un hielo cortado en cachos, pincho. Lo que pasa con el cristal de hielo en la congelación es que revienta al parásito. Lo pincha, es como si te dieras una estacada. Entonces, el anisakis del pescado, que es otro parásito, la triquina del cerdo y el toxoplasma de los vegetales, que son los 3 parásitos de riesgo sanitario, que hacen mucho daño, sobre todo en la persona inmunodeprimida, o que tiene un feto o que tiene una enfermedad inmunodeprimida, congelando te lo acabas. Ahora, yo creo que hay también una parte de por si acaso en las embarazadas, ¿eh? No hay estudios científicos que corroboren que la toxoplasmosis o la triquina puede afectar y hacer daño al feto. Lo que pasa es que hay algunos casos en los que ha ocurrido, entonces para curarnos en salud se lo traemos a todos y así no ponemos riesgo. Y cuando tenemos un alimento al que le ha salido pelo, nosotros cogemos y lo tiramos. ¿Ese alimento está malo o si le quitas la parte de arriba estaría bueno? Estaría bueno. El hongo. Abres el bote, ves que lleva pelo normalmente y se a la basura. Lo que pasa es que el hongo estaría bueno. Si quitas la parte mala, sí. Si te comieses el pelo, que nadie lo va a hacer porque es el caso en el que el bicho avisa, pero si hay algo más cara que se atreve a comerse el pelo, puede ser que no le pase nada. Vale. Los hongos normalmente no son malos, o sea, estáis comiendo setas. La seta es un hongo, ¿vale? Es un hongo superior. Entonces, además de que hay hongos que sí que son malos. En el paté también sale. ¿Alguna vez que hay un bote con el paté? Sí, bueno, todos los alimentos que no tienen agua, los que no tienen agua, solo se pueden atender por hongos. Y que hacen los pelos. Los hongos son unos. Pues yo tenía que verlo. Las anchoas, yo siempre cuando ahora con el bicho dichoso dice congeladas, las anchoas frescas, que es la que más bicho tiene, y después las tienes un día y al otro día las sacas. Muertas, las aguas, las anchoas. Sí. Quiero que más o menos que tienen.
Cuando cocinamos, que dejamos una sobra y dejamos un día para otro y para otro, eso es una... un debate. Hay que pasar dos cosas mogollón de curiosas en corriendo y en los cuartos de fiestas. Y a veces dices, no voy a hacer nada porque paso bien. Pero corriendo tienen todos unas teorías que dices, del nivel de proteína que tienes que consumir y los azúcares, y si esto va músculo y esto va grasa, o sea, hay unas leyendas brutales. Y después está el de los cuartos de fiesta, que es guardar los alimentos de un día a otro, pues guardo estas obras para la mañana. Y que no, pues, o sea, no es malo que lo tú tienes una comida que te la traen recién cocinada. ¿Qué ha pasado al cocinarla? Con el tenedor, pasa la bandeja y coges el filete. ¿Qué ha pasado con ese tenedor? Y ha metido bacterias ya. Ha metido bacterias, ¿vale? Y ha dejado. Y después va otro y otra vez. Y además está el aire. ¿Cómo está el filete de la bandeja? Tiene más bacterias, ¿vale? Hay más bacterias, pero hay alguna más. Si la dejamos encima de la mesa, al día siguiente puede haber pelos. No, en el frigo. Pero si la dejamos encima de la mesa, puede haber pelos. Sí, sí. O sea, ¿por dónde salen esos pelos? ¿Del tenedor? Del ambiente, del que el niño que ha pasado por encima, del que ha acercado a coger el vaso que ha soltado, eso estamos contaminando nosotros. Pero si coges eso y lo metes en el frigo, paras, ¿vale? Paras el crecimiento y al día siguiente te lo comes, te lo sacas. Pero es que al día siguiente, o sea, pensar que cuando lo hemos puesto en la mesa había poquitas bacterias, cuando lo hemos metido en el frigo había unas poquitas más, se han quedado así. Ah, lo sacamos al día siguiente. Esas poquitas más, otra vez el tenedor, la mano por encima, el niño que ha pasado, unas poquitas más, ¿vale? Y lo volvemos a meter al frío, que se quedan quietas. Y al día siguiente, bueno, si ponen una calidad, claro, ¿qué pasa? ¿No? ¿Es malo meter en el frío? Un día, no. Dos días, bueno. Tres días, si es un producto que tiene un pH alto y que tiene mucha agua, pues ya empezamos a ¿me entendéis? O sea, no es ni bueno ni malo. Yo no puedo deciros es malo, lo que puedo decir es que cuanto más lo metéis y lo saquéis, más bichos de partida. ¿Es mejor meterlo más limpio o esperar que se suba? Es mejor. A ver, por el tema del frigorífico, eso lo sabéis todos, el equipo frigorífico se estropea porque la temperatura es muy alta. Es un tema de ingeniería que no me meto. Para los bichos es mejor meterlo caliente. Sí, ¿por qué? Porque bajo la temperatura de 60 grados de golpe, muy rápido. Si lo dejas encima de la mesa, una sopa, mi sopa es un casa de mi tía, la noche buena del año pasado, ¿no? Nos dejamos ver si nos dejamos la sopa. La sopa de pescado encima de la mesa. Entonces el problema es que están súper a gusto. O sea, salen del fuego a 60 grados y lo dejas encima de la mesa y están, ¿os acordáis que os he dicho entre 5 y 40? Sí, en la playa. O sea, tienen agua, pescado, comida, pH, os digo yo que lo sé, alrededor de 6. O sea, solo le faltas el tubata, la piscina, está de bacterias, es una importante que no diga tanto, entonces lo que está pasando es que favoreces que crezca. Entonces, si tú coges esa sopa y en lugar de 60 grados la pasas al frigorífico, va mucho más rápido el bajón de temperatura. Y entonces no le dejas que esté a gustito durante menos tiempo. Ahora, el frigorífico se rompe. ¿Vale? Pues no puede meter una cosa, pero el motor lo sufre. Entonces no. Raquel, por ejemplo, el tomate que botan en las casas que pintan en la acidez, ¿es bueno botar el tomate en casa, algo que está dentro de lo que hace?
Yo soy muy... Mi compañero de laboratorio, que es purista microbiólogo, diría que ni de coña podéis embotar en casa, está prohibido por sanidad. Y yo debería transmitir eso. Yo no emboto, ¿sabes lo que hago yo? Hago el tomate y lo meto en bolsas. En bolsas de estas y ya congelado. Pues yo lo frío, Vamos a ver lo que hace la Risa y lo que hace la Mari Carmen. Yo lo frío, la Mari Carmen, que me ha gustado. A ver. ¿Tienes el tomate? ¿Qué haces? Yo lo frío con su ajo, cebolla... Pues para. Al freír, ¿qué estás haciendo? Matando las bacterias. La Mari Carmen ya se ha acabado todos los bichos. Sí. Al freír, ya está. Ha dicho otra cosa. ¿Qué le metes también? Ajo y cebolla. ¿Sabéis qué son? Un poco de azúcar, un poco de sal, para el ácido. Está metiendo, la Mari Carmen ahora es vega mayor. No, lo hago mal. Las amas de casa, ya sea forma de conservar, de hacer, os han copiado todas las empresas de alimentación. Porque la mesa de palacios, de haber visto las tortillas de patata o las como las tortillas de palacios, cogen la tortilla de patata y la hacen como en casa, pero a lo grande. Ya. Y cuando fríen, para matar los bichos. Y aparte para darle sabor, claro. Después metes la cebollica, metes la... Estás haciendo que los que queden no puedan crecer. Bueno, luego y después un poco de azúcar para el ácido. Sí, la añadida azúcar y estás quitando el agua. Le estás quitando el agua. Lo hace maravilla. Sí, sí, lo hace de maravilla. Y luego lo congelas. Sí, no, pues la pero la Isa lo hace bien. Sí, sí, lo así. El
Las bacterias están en todos los sitios, que es una cosa que me hace mucha gracia cuando llevo alguna vez a los niños al laboratorio. Lo que quiero hacer en el cole es que se llevan, o sea, tú pones la mano encima de donde yo siembro. O sea, yo tengo como unas macetas, para mí les explico a los que vienen al laboratorio, que para mí es como una flor. Es una maceta redonda de plástico donde pongo la tierra y al poner la mano encima, pones la mano, quitas y cierras, al día siguiente te crece toda la mano llena de pelo. O sea, tú crees que tiene una mano limpia, te debe caer otra. A los niños les hace mucha gracia. O escupes en la placa y te la llevas a casa y al día siguiente ves todas las bacterias de tu boca. Todos los niños es una forma muy fácil de que vean que las bacterias están en todos los lados y te duelen todos los días. Pero tampoco hay que asustarse, porque es que es una cosa con la que tienes que cada vida. Toda la vida. Claro. Me sorprende que no le hayan preguntado a nadie nada por el Actimel. Ah, yo porque no tomo. ¿Qué le pasa al Actimel? El Actimel, ¿la veis que alguien consume? ¿El Actimel coméis? Nada, pero el Actimel sí. El Actimel sí. Tiene muchos bichos vivos. Sí. Tiene Actimel, un yogur, vivos, no, pero un yogur normal, tiene 100.000 millones de bacterias por gramo. Eso es leche y os coméis las bacterias. ¿Y eso por qué? Pero son buenas, son bacterias hepáticas. Y el intestino, porque los que tienen enfermedades intestinales, el intestino tiene esta, es como un puzzle, toda la pared intestinal, todo lo de dentro. Yo lo describo como un puzzle de fichas, son todo bacterias tapizando. Tú tienes todo el tubo digestivo con miles de millones de bacterias buenas. Cuando te sientes mal y tienes diarreas, te duele la barriga, lo que te ha pasado es que algo de lo que has comido ha dañado esa alfombra y te ha dejado al aire libre, como si fuera una herida. Te deja el intestino al aire libre y te duele, porque te falta una pieza del puzzle, la gata. Cuando te tomas el Actimel, lo que estás tomándote son las bacterias que van más rápidamente a ponerse en ese trozo que falta. Claro, el Actimel, lo que pasa es que la duda que existe es si me encuentro bien, ¿es necesario tomar Actimel? No es necesario. Entonces es como el niño, el anuncio es de que el niño se pone brillante cuando te lo tomas por la mañana, te dicen que, bueno, pues es que los críos, como son tan propensos a tener problemas digestivos y tal, nunca está de más que se tomen todos los días, pues en algún momento les falla. Pero de forma normal, pues vale 4 euros, no sé cuánto vale, es un producto bastante caro. Entonces, no es. Yo también trabajo con las bacterias estas que son muy buenas. Gracias.
Sí.